¿no? Don Pedro Rivera, un saludo, un gusto poderlo tener aquí. ¿Qué no? ¿Cómo se siente esta tarde de poder estar en este evento de Juanito el Millonzuki? No, muy bien, gracias a Dios. Nomás que me tienes asustado con ese palote que traes ahí. Don Pedro Rivera viene con toda la verdad. Después del temazo que usted hizo con Juanito, ¿cómo se ha sentido? ¿Hay más colaboraciones que van a haber? ¿Todo esto? ¿Qué nos puede contar de todo esto? Puede haber más colaboraciones en cuanto vayan llegando las personas que soliciten una. Estamos dispuestos para hacer cualquier ritmo, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Estamos en la música, en el ritmo que nos pongan. Claro que sí. Sabemos que usted ha apoyado a muchísima generación y está apoyando a mucho talento de fuera de aquí de Los Ángeles, de fuera de esto. ¿Qué nos puede contar de eso? Porque cada día, yo sé, de hecho, tenemos a Jocelyn Tamara, que siempre le hemos apoyado en El Precio de la Fama. ¿Qué proyectos hay con ella? Bueno, pues con ella esperamos que empiece a desarrollar acá en el lado de los Estados Unidos. Es una niña muy amada, muy fuerte, por allá en Uruguay, en Paraguay y en todos aquellos países. La estamos tratando de poner aquí con el mundo latino aquí en los Estados Unidos. Y él se encargó. Es una niña muy talentosa, muy agradable y que canta muy hermoso. Tiene 13 años de edad y le está echando todas las ganas, todos los kilos. Yo creo que no hay por qué no apoyarla. Claro que sí. Don Pedro Rivera, entró, sabemos que fuera de todo esto del mundo de la música, ahorita hay un tema muy controversial con ustedes, con el tema de lo que pasó con el ceviche. Usted también, ¿cómo sufriera su opinión dentro de esto de lo que la señora pues todavía no da la cara, ¿no? O sea, ¿cómo tomó esta noticia usted? Ay, Dios mío, pues yo no sé cuál es el ceviche ni nada. Ya ve que entró una muchacha que tiene una voz parecida al de Jenny y pues ahí se entró la controversia entre Jackie, que fue que ella salió comiendo el ceviche y toda la historia y se armó. Y después salió Doña Rosa, que también, pues ahora sí, ahí dijeron que querían que dieran la cara. ¿Usted qué mensaje da para ese tipo de noticias? No, pues ya, como tú bien sabes, a mí no me gusta opinar nada de la familia. Pero de mi niña Jackie, sí te voy a decir algo. Ella se sintió muy mal porque tuvo mucho ataque de parte de los medios y de mucha gente. Pero yo le quiero decir a toda esa gente, ¿qué nos diéramos nosotros si que mi hija estuviera viva? Porque mi hija estuviera viva. Así de que pues a toda mi gente, yo le digo con todo el respeto del mundo, que pues no se crean de todo lo que dicen, porque Dios mío de mi vida, ¿cuál crees tú que iba a ser la razón para una artista del tamaño de Jenny Rivera de esconderse de su público si era lo que más amaba? Pues sí, eso sí es cierto, claramente. Pues aquí ahora sí, como dicen, estamos en cámara abierta. Usted claramente el día lunes que saquemos este programa, ¿qué mensaje sería el mejor que le podría decir a esta señora para que de una vez se tome la valentía y decir, pues saben qué, ya es tiempo de que salga a dar la cara? No, pues precisamente ahí lo estás diciendo tú. No le tengo yo que decir absolutamente nada. Ahí es lo que debe de hacer, dar la cara y saludar al público. Yo soy la voz de Jenny Rivera. Puede decirlo, ese no es ningún problema. Pero la gente no puede estar engañada, porque recibimos mensajes cada rato de que Jenny está viva y que la estamos escondiendo. Y pues no, ¿qué diera Pedro Rivera y toda la familia porque eso fuera cierto? Claro que sí. Pues ahora sí, con mucho gusto, mande un saludo para toda esa juventud que ahorita están en el Nuevo Talento y para la gente del Precio de la Fama. Eso, para la gente del Precio de la Fama, Dios me los bendiga grandemente, muchachones. Están haciendo un trabajo excelente de ustedes. Y gracias por todas las preguntas. Que tengan mucho éxito en todo lo que hagan. Y hay que seguir adelante en la forma que lo están haciendo. Muchas gracias, don Pedro. Eso, gracias.